de Guadalupe del Carmen. Año del 62, era un poblado muy grande, donde corrió aquel potrillo con la oscurita del Carmen. Al baile y a las carreras llegaba José Cortina. Ahí a los presentes con la oscura que él traía, la juego en 300 varas, ustedes pongan el día. De pronto se oyó una voz sobre una bestia tordilla. Esta llegó a que yo traigo, vamos a amarrar el trato, pero ha de ser con su cría. Cortina dice a Guerrero, el trato ya está amarrado, para completar la apuesta voy a vender un ganado. Es una casta muy fina que traje del otro lado. Llegó el día que marcaron para jugar la carrera. La gente se amontonaba haciendo apuestas por fuera. Se vinieron las dos bestias levantando polvareda. Las dos venían muy parejas, parecía que hasta volaba. Pero ayer el salidero, el potrillo le ganaba, con medio cuerpo a la oscura y Cortina hasta temblaba. Guerrero dice a Cortina sobre la yegua tordilla, si tú quieres la revancha para jugar otro día, me búscate otro ligero para mi yegua tordilla.